La justicia convocará en el mes de febrero al general retirado Pedro Barneix a declarar en el caso de la muerte de Aldo Perrini, ocurrida en el año 1974 en el departamento de Colonia como consecuencia de torturas. Según un expediente de la justicia militar, se señala a Barneix como uno de los oficiales que participó en los interrogatorios a Perrini. Según publicó el semanario Brecha, basándose en una investigación realizada por El Eco de Nueva Palmira, un expediente de la justicia militar involucra al general retirado Pedro Barneix en la muerte de Aldo Perrini, un militante de izquierda de Carmelo detenido en febrero de 1974 en el cuartel de Colonia, que según el informe de la autopsia, murió como consecuencia de las torturas. La investigación judicial se inició en 2010, luego que el caso quedó excluido de la ley de caducidad. En el marco de la actuación de la jueza Mariana Mota, apareció un expediente del Supremo Tribunal Militar archivado en una dependencia de la justicia ordinaria. Allí se incluían las actuaciones de jueces sumariantes por la muerte de Perrini y las actas de interrogatorio al personal militar y el informe médico sobre la autopsia realizada en el hospital militar. De allí se desprenden los nombres de los oficiales José Bodean, José Puigbert y Barneix, como los que participaron de los interrogatorios denominados rigurosos. Barneix fue uno de los generales designados durante la administración del expresidente Vázquez para realizar la investigación interna del ejército sobre el destino de los desaparecidos. Él va a ser citado seguramente en febrero. Hemos aportado además la dirección de dos médicos militares que participaron para que también sean citados. Está para resolverse el tema de la prescripción o no de este crimen, porque, como decía, se había presentado un pedido de prescripción. Reitero, es un absurdo porque este tipo de crímenes son imprescriptibles desde la década del 60. Esta persona que no tenía ninguna vinculación política, que fue detenida en una razzia en Carmelo, que era un padre de familia de un trabajador, el dueño de la principal heladería de Carmelo, por defender a una chica que también había sido detenida en la razzia de una agresión sexual mientras estaban de plantón en el cuartel, fue brutalmente agredido por los interrogadores, ¿no?